¿La recuerda? A ver, señor, puede abrir. El ave, no el fiscal. El ave, la persona. A ver, señor. ¿Qué nombre tiene a la vista? El arma. El arma que. Que hallamos en el escenario de los hechos. ¿Por qué lo recuerdo? Porque. ¿Por qué lo recuerdo? Miren lo que hay acá. ¿Qué cosa viene acá? En la bolsa contenedora. La protocolización. Porque está mi firma. Uno. Porque está mi firma. Dos. Porque son las mismas características. ¿Qué más, señor? No. Es que su estado. Este es. Estoy seguro, juez. ¿Sabe por qué estoy seguro, juez? No le digas. ¿Sabe por qué estoy seguro, juez? Porque es idéntica a la mía. ¿Por qué es idéntica a la que yo tuve hace mucho tiempo? ¿Por qué es idéntica a la que tengo en este momento? ¿Se entiende? ¿Qué cosa está haciendo con estas preguntas? Después de la exhibición. Auténtica. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Qué es lo que he enseñado? He enseñado esto, ¿ven? Presentar y exhibir evidencia material. ¿Se entendió qué cosa es presentar y exhibir evidencia material? ¿Está claro? Eso es. Cuando hablemos, no te voy a sacar. Te voy porque eso no es algo. Fíjense. Eso es presentar y exhibir evidencia material. Si ustedes graban, hoy día se van a su casa diciendo 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, recuerden que van a saber. Mañana, cuando tienen su primer juicio, dicen. Tengo un testigo, tengo que solventar la credibilidad. Sí, pues, pero yo no soy fiscal, yo soy abogado. Entonces yo no tengo que solventar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo inverso. ¿Es cierto? Ese plumón no sirve. Ese plumón no sirve. Tengo que refutar. Uno. Dos. Tengo que impugnar. ¿Impugnar el recurso impugnatorio? No. De desacreditar. Eso quiere decir que si el fiscal solventa, el adversario ¿qué hace? ¿Qué cosa hace el adversario? Desacredita. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace el adversario? Desacreditar. ¿Cómo se desacredita? Con los medios probatorios afectando lo que solventa el fiscal. Me han lanzado una falla médica. Vamos, está bien, para defenderse está bien. Lo que pasa es que faltó explicar eso. Es que la refutación, señores, es sobre hechos. Y sobre evidencia. Cuando se desacredita al testigo y al testimonio. ¿Se está entendiendo? Se desacredita al testigo, al perito y al testimonio. Son dos áreas. Cuando uno va a desacreditar a una persona, se desacredita primero a como persona, al testigo y al testimonio. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos del contraexamen? Uno, refutar. Dos, impugnar credibilidad. Impugnar credibilidad. En Perú, generalmente, esto no se está trabajando como debe ser, porque no se conocen bien las reglas del contraexamen. De escuchar, no se está trabajando como debe ser, porque no se conoce este detalle. ¿Ya? Se cree que el contra solamente son las preguntas, se cree, pero no es así. El contra tiene dos áreas. La primera área es refutación, refutación sobre hechos, hechos sobre las versiones sobre el hecho, es decir, sobre lo que el testigo declara. El testigo declara. ¿Cuándo ha declarado? ¿Dónde?
¿En dónde declaró el testigo? ¿En dónde? En el examen directo. ¿Se entiende? En el examen directo. Es decir, el testigo ha declarado en el examen directo. Entonces, yo lo espero en el contraexamen. ¿Y en el contraexamen qué cosa voy a hacer? Lo voy a refutar. Ejemplo. Ah, el mejor ejemplo lo que hizo nuestro amigo José, el colombiano. ¿Se acuerdan que hizo contra, hizo, perdón, examen directo y luego hizo contra? Eso es. ¿Qué es lo que estaba haciendo él? Refutar hechos. ¿Sí? En algún momento dijo, testigo, en el contra. ¿Usted ha visto a las personas que han disparado? ¿Qué dijo? No. ¿Usted vio sus características físicas de esas dos personas? ¿Sí o no? Sí. ¿Está seguro que vio las características físicas de estas personas? ¿Usted las ha visto directamente? ¿O le dijeron? ¿Sí o no? Claro que este es hostil, pues este es hostil. Sí, en vez de decir no, sí. Cierto. Cierto.
Y cuando usted declara ante una autoridad, lo hace con responsabilidad y seriedad, ¿cierto? Sí, así. Usted acaba de declarar que el vehículo era color azul, ¿verdad? Sí, así. Pero cuando declaró ante la policía, dijo que el vehículo era negro, ¿cierto? No recuerdo. Ah, muy bien. Muy bien, ahí cabe otra técnica. Yo lo que quiero es que aprendan técnicas, no son técnicas avanzadas. Técnicas, hoja. Esto. Técnica. ¿Qué cosa dijo? No recuerdo. Y cuando dice no recuerdo, ¿qué cosa tienen que hacer? Tienen que utilizar la técnica de refrescamiento de memoria. Lóbulo occipital inferior. Refrescamiento de memoria. No recuerdo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Perdón, juez. Refrescamiento de memoria, señor. No lo recuerdo. Permítame utilizar la técnica de refrescamiento de memoria. Permítame la declaración. Se supone que usted ya ha intuido y ha previsto lo que va a pasar, ¿cierto? Se supone que ya ha sido, ya tienes en qué pregunta, dijo que era color. ¿Qué color? ¿Azul o negro? Negro. Negro. Ya sabes, pregunta 3, respuesta 3. Ya sabes. Señor, por favor, le voy a prestar, tome usted, esa es su declaración que usted dio ante la policía, ante un médico. Lea usted la pregunta 3 y la respuesta 3 para usted. Déjelo. Lea, señor. Lee la pregunta 3, la respuesta 3. Señor, mire, y usted, señor, al juez, señor, en la pregunta que usted acaba de leer, dice sobre un vehículo, ¿cierto? ¿Nos dice qué color dice ahí? Color negro. Entonces, dígame lo siguiente. ¿Cuál es la verdad? ¿Es negro? ¿Es azul? Señor, hice una pregunta. ¿Es negro o es azul? No recuerdo. No recuerdo. Muy bien. No recuerdo. Mire, otra técnica. Oh, mire. Tranquilo. Eso es lo que va a pasar. ¿Y usted qué va a hacer ahí? ¿Y ahora? A ver, un ratito, va a tener un toque 2. ¿Sabe qué? Si no sabe técnica, lo desconcentra, no se perde. Usted tiene que saber. Señor, usted nos ha dicho que... ¿Dónde nos dijo que vivía? En ¿qué calle? Nos ha señalado que el vehículo lo observaba todos los días, ¿verdad? ¿Cierto? Y lo observaba porque estaba cerca de su domicilio, ¿verdad? ¿Está seguro que era todos los días? ¿Sí o no? No. Pero estaba frente a su domicilio, ¿verdad? Y el vehículo estaba abandonado, ¿verdad? Entonces, usted observó que el vehículo era color negro, ¿cierto? Cierto. ¿Se entiende? Usted tiene que ver, ya usted, ¿qué cosa cree? ¿Que esto sale así de la noche a la mañana, de un momento a otro? No, usted tiene que planificar. ¿Qué le estamos diciendo con esto? Usted se tiene que preparar. Usted tiene que saber, pero ¿cómo que el vehículo, de dónde salió el vehículo? Tiene que caminar. ¿Qué cosa tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Un disco externo, ¿cierto? Este disco tiene que caminar. ¿Sabe cómo camina o no? ¿Sabe cómo camina o no? ¿Qué todos los días que hace usted para que camine? Su agüita. ¿Con qué más? ¿Con qué? Con su polvito loquito. ¿Cómo se llama ese polvito? Magnesol. Magnesol. ¿Entendió? Todos los días tiene que tomar su polvito. Su polvito se llama magnesol. Muy bien. Eso significa que tiene que estar ahí todos los días dándole su magnesol para que vaya alimentado. Así es. Fíjese, usted tiene que prepararse. Hay técnicas avanzadas. Lo que hemos empleado es una técnica avanzada. ¿Por qué, señor?
Porque el testigo nunca debe explicar. Porque el testigo nunca debe explicar. Cuando le hagan una pregunta para que explique, objeción, señor, el testigo no explica. ¿Cómo? Sí, señor, el testigo no explica. El testigo escribe. Tiene que decir lo que ha percibido, lo que ha escuchado, lo que ha oído, lo que ha visto. ¿Se entendió? El testigo nunca explica. Objeción, pregunta argumentativa. El testigo nunca explica. ¿Explique? Objeción, señor. ¿Está entendiendo? Pero también observamos que hace, a ver, explíquenos, testigo. ¿Cómo que explique? El testigo no explica. El testigo tiene que decirnos, narrarnos lo que ha visto, lo que ha percibido. Entonces, por eso que la doctrina se ha enseñado de que para que el testigo no explique, tenemos que utilizar técnicas de confrontación. ¿Está claro? Esto que hemos explicado es una técnica de confrontación. Miren, primera pregunta. Ustedes me van a decir qué paso es. Nuevamente, testigo Jorge. Usted es declarador de la policía, ¿verdad? Sí, verdad. ¿Qué cosa es? Y cuando declaró de la policía estaba el fiscal, ¿verdad? Y cuando dice, y cuando usted declara ante la autoridad siempre lo hace con seriedad y responsabilidad, ¿cierto? Cierto. Hace unos minutos declaró ante el fiscal, dijo que el vehículo era color azul, ¿verdad? Claro. Y usted ante la policía dijo que el vehículo era color negro, ¿verdad? Dígame, ¿es azul? Es negro. Negro. ¿O qué mintió? ¿Se entiende esa última? Esta no la hice antes. ¿Qué color es? ¿Qué me dijo? No recuerdo. Ahora me dijo, azul. Ahora va la última, para que lo note. ¿Y por qué mintió? ¿Cómo que es testigo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Miren, lo que quiero es, esto lo vamos a ver más adelante, son pasos que hay que aprender. Esta se llama técnica avanzada. Son técnicas avanzadas, es una de las técnicas avanzadas. Lo que hemos hecho de antes son técnicas de refrescamiento de memoria. Esa es otra cosa. Esto es acreditar, confirmar, confrontar. Pero son técnicas avanzadas que las vamos a ver más adelante. Acá había pedido palabra, luego allá. Dime, quería decir algo. Doctor, me pareció cuando usted estaba explicando, ¿sí? Para explicar los hechos. Testigo, y con el tema, cuando usted dijo, se ha visto, no ha visto, es, digamos, la diferencia. Primero me va a preguntar si sus anteojos, para ver si es porque he visto o si es el único. A ver, la pregunta que nosotros tenemos, amigo, fíjese acá. Estamos acá. ¿A qué te referías? ¿Sí? ¿A qué estabas? ¿O estás hablando otra cosa? Acá. Ya. Fíjese. Pero un momentito. Estos es versiones sobre el hecho. Acá. Esto es desacreditar el testigo. Señor Juan García, usted usa lentes. Sí. ¿Desde cuándo, señor? Debía ser 6 años. Esas lunas, ¿de cuántas unidades es? 0,5. ¿Hasta cuántos metros puede usted observar? Hasta una cuadra, unos 100 metros. Miren, esas preguntas que están dirigidas a los órganos de percepción están acá. Están acá, están desacreditando al testigo. Cuando ves un testigo fantasioso, ¿cierto? ¿Ves un testigo fantasioso? Cuando ves un testigo que tiene que es un fronterizo, que es un fronterizo, o que es un RML, RML, ¿sí? ¿Ah? Claro, es que por acá te vas. Pero cuando dice, miren esta. Escúchenla, para que se traiga abajo algunos testigos. Tú eres del inferno,
máquinas con 4 surtidores cada uno. Tienes un tráfico de vehículos y atiendes. ¿Listo? Era un día primero de mayo. Perdón, y era mayo. Todo el mundo abastecía combustible. En la esquina de allá mataron a una persona. Esto, quiero que reaccione. Miren, miren, miren cómo va a refutar hecho. Señor Juan García, el primero de, el día de la madre, X día, ¿trabajaba usted? Sí. ¿En dónde? Perdón, no escuché. Rifo, donde presta servicios. ¿Cómo se llama ese rifo? El rifo se llama Repsol. De... ¿Dónde está ubicado? En la avenida Bolívar, en Bolivia. ¿Y usted ese día a cuántos grifos, a cuántos surtidores atendía? Pues le dio a 4 surtidores porque convenieron. ¿Suficiente, señor? Suficiente. 4. Suficiente. Mire, ¿ha visto cómo lo controla? Tiene que pararlo. No le deje ir. ¿Por qué no lo tiene que dejar ir? ¿Por qué no tiene, por qué a testigo no lo debes dejar hablar? ¿Por qué? Porque si tú lo dejas al testigo, mira, el testigo habla y habla y habla y habla. ¿Eh? Y puede introducir información que te puede perjudicar. ¿Hay algo más, señor? Suficiente. Ya me contestó. Gracias, señor. Tiene que tener rapidísimo. Eso es lo que dice el colombiano. ¿Qué le dice? Observación, concentración y reacción. Para eso se necesita observación, concentración, reacción. Ahí. A eso se refiere. Ya, seguimos. Entonces, había varios surtidores. Sí. ¿Sí? Yo le hago una pregunta. ¿Y usted tenía la responsabilidad de los 4 surtidores? Sí. ¿Y cuando usted abastece combustible, le presta atención? Sí. Y si no le presta atención, ¿qué puede pasar? Se puede quedar combustible. ¿Qué cosa hemos hecho con el testigo? El testigo le hemos dicho que tiene que estar ahí, ¿cierto? Muy bien, señor. Usted acaba de decir al fiscal que usted ha observado la muerte que se produjo a 100 metros del grifo, ¿verdad? Sí. ¿A dónde estamos? Estamos acá. Miren. Estamos acá, pero quiero desacreditar su testimonio. Quiero desacreditarlo en su órgano de percepción. Señor, ¿usted escuchó los disparos? Sí, escuché. ¿Cuántos fueron? 3. 3 disparos. ¿Cuántos fueron? 1. 1 disparo. 1 disparo. Mire, pregúntese usted. ¿Cuánto tiempo demora el sonido de un disparo? ¿Un segundo? ¿Dos segundos? ¿Tres segundos? ¿Un minuto? A milésima de segundo, ¿cierto? Usted nos acaba de decir que escuchaba el sonido de un disparo, ¿cierto? Entonces, tu sentido común, ¿qué cosa te dice? Que es milésima de segundo. Pero es a dónde te, ¿para dónde te guardas eso? ¿Para dónde te guardas eso? Para la clausura, ¿cierto? ¿Para la clausura? ¿Para qué? Para que le digas al juez, juez. Ese señor dice que observó la muerte a 80 metros. Pero el señor estaba abasteciendo. Pero el señor dice que él estaba controlando, que se perdía el combustible, estaba cobrando, ¿cierto? ¿Y usted cree que en una milésima de segundo va a dejar todo por voltear y va a mirar allá concentradamente? ¿Qué le está haciendo usted? ¿La lógica qué cosa dice? ¿El sentido común qué cosa dice? Que no. Señor, usted escuchó el disparo. Cuando usted escucha el disparo, ¿qué estaba haciendo? Estaba sintiendo combustible. Sintiendo combustible. Y luego, cuando escuchó el disparo, ¿qué hizo? ¿Seguía abasteciendo o terminó que... esperó que acabe el combustible? ¿Levantó la palanca? ¿Qué hizo? Volteé nada más, pero seguía abasteciendo.
Señor, ¿usted observó la muerte o solo escuchó el sonido de disparo? El sonido. Gracias, Señor. ¿Se entiende? Ahí está, mira, ahí va. Claro, ahí va. Eso es lo que quiero que vea, dijo usted. Quería preguntar. Sí, pero... ¿Ya está? Ya está. Ok. Ya, miren, ustedes quiero que aprendan primero los objetivos, está claro. Necesito un asistente. Necesito un asistente. Entonces, ya saben los objetivos. Ahora, quiero que vayan al alcance. Miren cómo se hace. ¿Qué cosa significa eso? ¿Qué significa eso? El examen directo.
¿Está claro? Perfecto. Bien. Si esa es la lógica, mire cómo vamos a empezar, Clarete. Si esa es la lógica, entonces, si va el primer testigo, va el testigo número uno, el fiscal tiene que fijar los temas. El fiscal tiene que identificar los